Adiós, mi rey. Adiós, rey. Adiós, rey. Ahora, ya deje de aventar besos, ¿no? O lo bajo de mi coche. No, lo que pasa es que ellas son las que me lo están aventando y yo nada más lo estoy regresando. Eso me pasa por traerlo en el carro de mis patrones. Ay, mira, en bicicleta, patines, a pie o burro. ¡Sí! ¡Adiós, mi rey! Entonces pórtese bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién se va a casar con usted? Entonces, ¿quién es la reina? Entonces... Entonces, ya llegamos. Vas a ver qué fácil nos robamos ese coche. Ya lo creo que sí. Hasta ahorita no conozco una chapa de encendido de coche que no haya sido violada por ti. ¿Qué quieres más? Aquí estoy yo. El único. Pues vamos. ¡Vamos! Ahora no le ayudo con el negocio. Ah, pues me bajo de su coche. Primero las damas, maleducado este. Está bien. Pa' que vea que yo sí soy recíproco. Ahí voy. Órale. Bueno, pues déjeme pasar. Pues pásenle. Sí. Usted primero. Pero así no. ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me agárreme! Sí. Acuérdese que las damas primero. Y luego los damos. ¡Ay, me va a tirar! ¡Ay! 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 ¡Con cuidado! ¡Ay, me caigo! Ahora bájese usted. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Gracias, mi Toño, por el aventón. De nada, mi Capu. Luego voy por un jugo para el calor, ¿eh? Ah, mucho limón, mucho jugo y mucho hielo. Suena bien. Y sabe bien. Ayúdeme con la canasta, ¿no? Órale. Adiós, mi rey. Adiós, mi rey. Ay, adiós. Bueno, luego nos vemos, mi rey. ¿Qué pasó? ¿No me iba a acompañar al negocio? Claro que sí, pero primero voy a hacer mi mandado. Adiós, mi rey. Adiós, mi rey. Goodbye. Quisiera que no le hubiera puesto ese nombre al negocio. ¡Deme mi canasta! Ay, qué pato, ya no te enojadita. También tú. ¿Quieres conquistar a todas presumiendo que eres el más rico de Monterrey? No, mira. No, mira. Lo que dice ahí es que yo hago jugos de todas las frutas. Y de naranja también. Ese es el más rico, el jugo de naranja. Pero yo, ¿qué diera por ser rico? ¿Para casarnos? Ay. ¿De veras? Pues ándale, entonces a trabajar. Ándale, vamos a trabajar. Ándale. Ya voy. Hazme cochecito, ¿sí? ¿Qué cochecito ni qué nada? Hacer jugos. Va con mi personalidad. Grandota y aunque me peguen. Condenado. Ya sacaste boleto. ¿De qué te ríes, Topenco? Si no me río de nada. Sígueme. ¿Qué va a tomar? Dos jugos de naranja. ¿Cómo dijo? Dos jugos de naranja. Ajá. ¿Chicos o grandes? Chicos. Bueno, ¿sabe qué? Se lo voy a dar y no se lo voy a cobrar si me dice cómo le hace. ¿Cómo hago qué? ¡Ah! Ahorita movió la boca. No sea payaso. ¡Ah! Lo que pasa es que ustedes de esos ventrílocos que hablan con la panza, ahí está uno.
Este es el otro. Uno para usted y otra para su panza. Gordo ignorante. Ah, ahora no le doy nada a su panza por grosera. Deme mi jugo. Sí, señor, aquí está. Son 20 pesos de cada uno. Aquí están mis 20 pesos. Aquí están mis 10. Oiga, dígale a su muñeco que no sea tan agresivo, ¿eh? Yo no soy ningún muñeco. Entonces, ¿qué? Él es el muñeco, ¿no? Usted está loco. Usted está chiquito. Vamos a ver cómo anda la cosa. Ese modelo fue el que nos encargaron. Y no está maltratado. En cuanto se descuiden... ¡zas! Ahora es cuando. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Qué se les ofrece? Aquí está su rey de Monterrey. Ahora. Dos jugos de naranja, por favor. A la orden. Chicos, porque traemos poco dinero. Ah, no se preocupen, tengo dos baratitos. Bueno, son de medio uso, ¿eh? Rápido. ¿Este no es Antonio? ¿Este sí es Antonio? ¡Corre! ¡Les están robando el coche! ¡A prisa! ¡Sinvergüenza! ¿Dónde? ¡Ey! ¡Ven, es Antonio! ¡No! ¡Alto! ¡Véngase para acá! ¡Sin vergüenza! ¡Gordito! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corona de rey! ¡Se escapan! ¡Vámonos! ¡No me corras! ¡Acá! ¡Hueca! ¡Dani! ¡Hueca! ¡No se calles! ¡Ven! ¡No me tengas miedo! ¡Donde te alcance! ¡Te voy a matar! ¡No me corras! ¡Donde te agarre te voy a hacer más chiquito! ¡Vas a ver! ¡Ay! ¡Ay! Pero si tú cabes por un agujero, rata, rata inmunda. ¡Ay! ¡Alcance! Voy a hacer pedacitos. Te vi, ya te vi, chiquito. Ya te agarré. Ahora sí, no te me escapas. Ay, 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 vas a ver. Ay, Diosito. Gracias a Dios. Está temblando. No, no, no. ¡Ah!
sí. Capulina, Capulina, ¿cómo estás? Más o menos. Ya me dijo Antonio que salvaste el carro de mis patrones. Gracias. Vámonos. ¿Te sientes bien? ¿Qué tanto escándalo? Ya lo sé todo. ¡Chismoso! Ya sabes lo que hago con los que fallan. Es que ese gordo maldito nos echó a perder el robo. Sí, jefe, se lo había dicho y por poquito nos agarran. Claro. Bueno, bueno, no se preocupen. Ya tenemos localizado el domicilio del automóvil. Y en cuanto al gordo, los muchachos van a ir a darle un escarmiento por metiche. Muy bien. ¡Llámalos! Jóvenes, hemos llegado a la conclusión de que es necesario quitar al gordo del camino porque no queremos obstáculos gordos en la honorable profesión de robacoches. ¡Bravo! ¡Órale, mi capu! Póngale más hielo a los jugos para que rindan más. Bueno, aquí se venden jugos, no hielo. Por eso el hielo es más barato. Pero entonces voy a ganar menos yo. No, si lo que quiero es que ganes más. Bueno, por eso te traigo acá, para ganar más y pagar todo esto. Y así nos podemos casar. Pues eso es lo que quiero, que nos podamos casar más pronto. Entonces, para casarnos más pronto, ¿hay que ponerle más hielo a los jugos? No precisamente. Ya no te entendí nada. Mira, lo que quiero es que le pongas más hielo a los vasos, menos jugo y que cobres más. Pero así no nos podemos casar. ¿Y por qué no? ¿Cómo te vas a casar con un sinvergüenza? Ay, tienes razón, mi rey. No, hombre, no me ves que tengo clientes, hombre. Ay. Espérame. Digan, señores, ¿qué desean? Queremos un filete con papas. Bueno, aquí no hay comida, puros jugos. Un filete bien jugoso. Bueno, jugoso, tenemos jugoso la guanábana, la pera, la sandía, la piña, la re jugoso. ¿Ya oíste? Un bistec bien jugoso. Y yo también. ¿Qué les parece si les preparo un juguito de pera? ¿Sí? ¿Quieren? Y después un filete con papas. Y después ya nos va a caber el filete con el jugote que les voy a dar. Espérenme. ¿Qué quieren un filete con papas? Ah, no te preocupes. Ahorita voy a la fonda de Doña Cholita y le digo que me prepare unos filetes. Sí. Bueno, ¿por qué no necesitan ahí afuera? Ahí hay mesas, ¿sí? Ah, nos estás corriendo, ¿eh? No, es que aquí no hay mesas, señor. Ya sabes que no debes meterte en lo que no te importa. ¿Cómo qué? ¡No te importa! ¡Ay! Papas. ¡Qué barbaridad! ¡Rompieron todo!
¿Y ahora qué vamos a hacer? Comernos el filete con papas. Ah, y después te tengo una sorpresa, ¿sí? ¿Sí? Siéntate, siéntate. Vas a ver qué sorpresota. Cierra los ojos. Ya. Dale la vueltecita, ya. ¿Ya? ¿Qué coche te gusta más? ¿El azul? ¿Ese es? ¡Ay, Capu! ¡Está precioso! ¿Verdad que sí? Te ha de haber costado carísimo. Sí, es que me pasé 3 años en pagarlo. Ay, ¿y por qué no me habías dicho nada? Es que hasta ahora pagué la última letra. Ay, Capu, está divino. Sí, ven, sube, vamos. ¡Vamos! Ya tenemos carro nuevo. Pasa, mi amor. ¡Ay, Capu, está divino! ¿Verdad que está como nuevo? Pues, mal no está. ¿Camina? ¡Claro! Vamos a probarlo. ¡Súbete! Uh-huh. Ten cuidado con los resortes del asiento, ¿eh? ¡Suba, mi rey! ¡Ahora sí eres mío! ¡Comprado! ¿Te lo van a dejar sacar? Pues claro, si este es nuestro hijo. ¿Y te costó mucho? Bueno, el carro no tanto, pero tuve que pagar también 3 años de estacionamiento. ¡Ay! Oye, Capulina, ¿y sabes manejar? ¿Pero cómo voy a saber si yo nunca he tenido carro? Manejar bien, sino cuidarse de los que manejan mal, como ese salvaje. ¡Fíjese! Ahí está el gordo.
Y tiene coche propio. Eso no es justo. Yo nunca he tenido un coche propio. Puro robado. Véngase, mi Lorenza, Lorenzana. Vale. ¿Qué tal? Me vine como de rayo, ¿no? Tardamos más de 2 horas. ¿Viste más vueltas? Ah, ¿y cuando has visto un rayo que se vaya derecho? Ay, estoy muy triste porque ya no te voy a poder ayudar en el negocio. Mañana llegan mis patrones de su viaje. Ah, pero qué envidiosa les va a dar cuando vean mi automóvil. ¿Quieres comer algo? Pues antes de que vengan tus patrones. Bueno. ¿Qué tal si se lo bajamos? No, al jefe no le interesan coches viejos. Al jefe no, pero tengo un plan. ¡Dame las llaves! ¡Están en la cocina! ¡Ay, ay! ¡Ve por ellas! ¡Sí! ¡Enano! ¡No te robes mi coche! ¡Ratero chiquito! ¡Agarren ese enano que es ratero! ¡Ojalá y nunca crezcas! ¡Enanito! ¡Capulina! ¡Enanito! ¡Capulina, ven aquí! ¡Sal! ¡Tómalas! ¡Ay, ten cuidado! ¡Déjame a mí! ¿Ves? ¡Déjame a mí! Mejor. A ver yo. ¡Ay, esta no es! ¡Esta! ¡No, no! Esta. ¡Ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¡Ay, al fin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrele, Capulina! ¡Córrele! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva, Capulina! ¡Ay, córrele! ¡Ratero! ¡Ten cuidado, te va a dar un golpe! ¡Ay, el coche, el coche! ¡Bájese de ahí! ¡Ay! ¡Ay! Lo bueno es que me aprendí las placas de mi carro. Tenemos que avisarle a la policía. Sí, sí. ¡Policía! Tenemos que llevarle los papeles del coche. ¿Dónde están los papeles del coche? ¡En el coche! Ay. ¿Y tiene seguro? Si tuviera seguro, no se lo hubieran llevado. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Yo lo detengo! ¡Mamá! ¡Mamacita! ¡Ay! ¡Qué susto me diste! Yo también me asusté. Vamos a alcanzarle en el otro coche. Sí, trae las llaves. Antonio siempre las deja pegadas. Vamos. Vamos, vamos. Ay. Por acá, Capulina, por acá. ¿Por dónde? Ah, sí, vámonos. ¡Córrele! Ahí voy, ahí voy. Ah!
¡Ey! ¡Ey! ¡Usted, hombre! ¡Ey! ¡Oiga! ¿Qué no ha visto pasar un enano feo, horroroso, manejando un automóvil precioso azul? ¡Nuestro hijo! ¡Mira, Capulina! ¡Allí está nuestro coche! Sí. Déjame ver si es... ¿Hoy te acuerdas del número de las placas? Ay, yo voy contigo. A mí me da miedo quedarme sola. Hubiéramos llamado a la policía. Pero pues ya lo encontramos. Ay, pero si el enano tiene una pistola. Entonces sí llamamos a la policía. ¿Y dónde vas a encontrar un teléfono? Pues donde encontró el enano la pistola. Ojalá que tengas razón. ¿Vamos? Sí. Oye, ¿no te acuerdas del número de las placas? Porque a mí ya se me olvidó. A mí también. Ah, ya sé, mira, aquí están estas llaves. Si le cabe, pues este es nuestro hijo. No es. Ay, Capulina, esas son las llaves del carro de mis patrones. Ah, venga, a ver, están otras. Venga, a ver. Ay, ay, ay. ¡Es nuestro hijo! Ay. Oye, ¿y ahora cómo le hacemos para llevarnos el otro coche? Yo no sé manejar. ¡Ah, de veras! Ya sé. Mira, te me pones enfrente, así, y yo te voy empujando. ¿Nos vamos así? Bueno. Órale, vamos. No se lo pudieron haber robado si yo tengo las llaves, mira. ¡Ay, Capulina! ¿Y ahora qué les voy a decir a mis patrones? Pues que se compren otro, porque este ya se los robaron. ¡Ay! Han
Antonio lo dejó guardado en la casa. Va a decir que nosotros lo sacamos. ¿Y tú crees que Antonio sea muy chismoso? Ay, Capulina. Me van a mandar a la cárcel. No. A la cárcel, jamás. La policía. Muéstreme sus documentos. Ah, sí, cómo no. Aquí están mis documentos. 36 letras que ya pagué. Y además me pusieron el estacionamiento y el IVA, mire. Le pedí sus papeles. Pues estos son papeles. ¿A poco cree que son carnitas? ¿Su licencia de manejar? Eso sí no tengo, para que vea. ¡Qué inteligente! Le vi pasar con exceso de velocidad. Además, está estacionado en lugar prohibido. Le falta la tenencia de 3 años. Las placas están vencidas y no tiene licencia de manejar. Queda usted arrestado. ¡Ay, no! Acompáñeme. ¡Ay, no! Porque me robaron mi coche. Qué raro. Antes se encerraban a los rateros. Sí, es lo que yo digo. Este sitio ha mejorado mucho. Ahora tiene más categoría. Sí. ¿Y por qué no encarcelan al enano que me robó mi automóvil? ¿Al enano roba coches? A ese ni quien lo agarre. ¿Lo conoce? Sí. Es muy buen mecánico. Antes trabajaba en las ferias. ¿Y por qué la policía no se lo trae para acá, para la cárcel, a ver? Ni le pueden probar nada. Como a mí, es que ando borracho. No. La verdad es que nunca dejo ni una probadita. Bueno, vamos a hacer un negocio. Yo le pago la multa si usted se retira de la borrachera, ¿sí? Mejor pague la suya. ¿De veras? Bueno, otro negocio. Le invito todos los jugos que se tome en el mes, ¿sí? Muchas gracias. Pero yo trabajo aquí, en este plantel. ¡Órale, Filemón! ¡A limpiar los excusados! ¡Ve! ¡Ni puedes vivir sin mí! Oye, ¿y qué de veras? ¿Deja usted bien limpios los excusados? Para chuparse los dedos. El tal Capulina, alias el Rey. Ya pagaron su multa. Coche que hoy llegan mis patrones. Pues qué bueno, para que sus patrones hablen con el jefe de la policía y ya. Sí, van a ver al jefe de la policía y a mí me van a meter a la cárcel. Bueno, pero a usted la van a poner en la cárcel de mujeres. Ay. Que me manden a mí a la cárcel de mujeres. ¡Sin vergüenza! Ay. Es lo que está pensando. Ahorita lo que importa es el coche. ¿Pero cuál coche? Pues el coche de mis patrones. Ese ya se lo robaron. Ay. A mí el que me interesa es el mío, que está detenido y no ha comido. Pero tenemos que recuperarlo antes de las 5 de la tarde. Pues hay que ir a buscar al enano. ¡Ay, de veras! ¿Dónde podemos encontrar al enano? ¿Le gusta el enano?
Pues yo me voy a la cárcel de mujeres. ¡Ay, Capulina! ¡El enano que se robó el coche! ¿De veras? Sígame. Tengo miedo. ¿Qué miedo? ¿A qué no es hombre? ¡No! Vamos, vámonos. Vámonos, que no la vean. No hagas ruidos. Así no te me escapas, gordito. No, 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 no. Yo no me iba a escapar. ¿No? No, no me iba a escapar. Lo que pasa es que venía a despedirme de mi hijo. El coche es mi hijo. ¿Sí? ¿Qué hijo ni qué nada? Sí, sí, sí. Yo lo cargué desde que era llanta. Mira, mira. ¿Cómo se ve que es usted un padre desconsiderado? No, señor. Usted no me puede detener. No. Mire, ¿qué? ¿Acaso usted no tiene hijos, señor? Le voy a poner un ejemplo. Mira estos tres colores, es la familia, ahí está, este es usted, el hombre, el poderoso, usted, el rojo, es su esposa, la ternura y la blancura, su hija que tanto quiere. Usted no quiere a su familia, me da una pena. No quiere a la familia. ¡No la quiere! ¡No la quiere! ¡La quiero! ¡Oiga! ¡Oye, párate! ¡No te vayas! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! Y ahora, para deleite de nuestro querido público, música muy mexicana. Vas a ver cómo aquí sí vamos a encontrar al enano. Ay, Capulina, ya son las 11 de la mañana. Ya lo sé. Pero este carro no me lo vuelven a robar. Vámonos. ¿Sabes que tienes que pagarme cada día 15? El negocio anda mal. Si te vendí los juegos, es para que me pagues. Negocio o no negocio. Entre sábado y domingo me repongo. Más te vale, si no vas a tener un pequeño accidente. Por favor, el lunes te pago. El lunes regreso sin falta. ¿Entiendes? ¡Ay! ¡Enano! ¡Ja, ja! ¡Es mi nana! ¡Oh! Los voy a volver a dejar sin domingo. ¡Jueguen! ¡Dos paletas! ¡Ay, sí, qué rico! ¿Tú juegas? Toma. Vas tú. ¡Juega! Paleta. Cuatro paletas. Paleta.
paleta? Buena. ¿Es tu paleta? Ah, gracias. ¡Oh! ¡El enano! ¡Que no se escape! No lo veo. ¡Ahí! ¡Ay, ten cuidado! ¡Ahí está, ahí está! ¡Rápido! ¡Rápido!
enano su abuela. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ya son las 12:30. Y mis patrones llegan a las 5, Capulina. Espérate. Se ha de haber metido allá adentro. Mírate. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí divirtiéndome nada más. Ah, ya sabía que tenías que ser tú. Abusivo. Vieja peluda. Póngase con uno de su tamaño. Lo tengo, Capulina. Lo tengo. Suelte a mi novio. Pues usted suelte al mío. Ahí está su petacota. Pues aquí está su monedero. Vente, mi vida, que te hicieron. Mi amor. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Vamos a alcanzarlo! Sí, mi amor. Abráchate el cinturón. Thank you.
A ver si te fijas, salvaje. Capulina, ya es la una. Y acuérdate que a las 5 llegan mis patrones. Oh, es que tengo que asegurar mi carro para que no se lo roben. Apúrate, por favor. Ay. ¿Ya? Ay, espérame. ¿Ya? Ya. Ándale, vamos, vamos. Se nos va a escapar. Ja, pero no se nos escapa con mi coche. Vámonos. Y ten cuidado con los tigres. Ay, qué miedo. Uy. Espérate. A lo mejor se disfrazó de tigre. ¡Ay, vámonos! ¿Lorenza? Hola. Mucho gusto. Pero ustedes no pueden pasar por aquí. Es la entrada y salida de los artistas. Bueno, es que andamos buscando la salida de los enanitos. Ah, pero no pueden pasar. ¿Cómo no? No. ¿Dónde entra un elefante? Entra mi Capulina. Bueno, pero los elefantes salieron, no entraron. Entraron y salieron. Tenemos que encontrar al enano. ¿Enano? Aquí no hay enanos en el circo. Usted no canta mal las rancheras, Ah, mire. ¿Qué es esto? Ciruelas. ¿Pero qué ciruelas? Pasas. Ay, gracias. Manas. Espérate. ¡Alto! Engarrótenseme ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí?
Ahí te voy. Donde te alcanzo, te hago papa. Miras, miras más grandes las patillas. Era a mí. No corras. Vas a ver. Ratero de coches. Suélteme. Ay, ay. Ay, qué patadas. Robándote. Fue la paloma. ¿Te parecía que yo te robara tu coche? Pues no, ¿qué po? ¡Suélteme! ¡Me suelte! Al tigre, venga. Voy. Ay, 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 qué feo se ve aquí arriba. Ay, ay. Señorita, señorita, suélteme. Señorita, me va a comprometer. Está prohibido el paso, señorita. Señorita. ¡Te vas a caer, Capulina! ¡Ay! 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 ¡Ay, enano, quítate! ¡Que se nos hace tarde, Capulina! Thank you.
¡Agárralo! Ay. Sígueme, Lorenzo. Ay. ¿Por qué no entras a ayudarme tú? ¡Ay, mamacita! ¿Qué va a venir tu mamacita a ayudarme? ¡Ay! ¡Cuidado, Capulina! ¡Cuidado! ¡Atrás, Capulina! ¡Ay! ¡Ay, Capulina! ¡Ay! ¡Cuidado, Capulina! ¡Pícales! ¡Pícales! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Capulina, del otro lado! ¡Ay! ¡Pícale, pícale, Capulina! ¡Ay, Dios mío, ayúdalo! ¡Ay! ¡No hagas eso, Capulina! ¡Te va a lastimar! ¡Ay! ¡Despedida! ¡Ay! No te preocupes, yo vi muchas películas de Tarzán. ¡Capulina! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, Capulina! ¡Ay, soy Tarzán! ¿Qué estás haciendo? Yes. Very dangerous. Yes. It's very dangerous inside. Yes. Please. Por favor. Yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Capulina. Capulina, se escapa. Oh, yes. Vamos. Llave maestra, mira. Qué bueno. Vámonos. Sí, vámonos. Súbete. Pues ábreme. Ahorita te abro. Nos vamos rápido. ¿Qué esperas, Capulina? Arranca. Oye, este carro está mejor que el mío. ¿Y el carro de mis patrones? Síguelos, por favor. Ah, sí. Thank you.
10 litros, pero a prisa. A mi carro. ¡Vamos por el enano! Vamos a preguntarle a ese señor. Sí. Oiga, señor, ¿qué de casualidad no ha visto usted un señor enanito así como de 1.10 o 1.12? Fue al baño. ¡Ay! Oiga, ¿pero qué aquí hay baño de enanitos? De caballeros. Ah, el caballero es el que tiene caballo. Ajá. Pero este es caballito pony. Ah, qué bueno que no fue al de damas, porque si no te hubiera sido por él, pero no. Gracias. ¡Ey! Espérate. Tú quédate aquí cuidando los carros para que no vaya a salir y se lleve uno de ellos, ¿eh? Ok. El enano. Pues no sé, se desapareció. Ay, qué mala suerte. Ah, pero recuperamos nuestro carro. Ah. ¿Y ahora qué vamos a hacer con los dos coches? Yo no sé manejar. Pues aquel que me preocupa. Este sí, súbete. Ay. Diga, jefe. Toma. Gracias. El enano va a pensar que nos fuimos y regresará por el otro coche. Deben ser los de la banda de robacoches. A ver si es una patrulla para que los atrapen. Sí, está bien, pero tú no los pierdas de vista. Mire, jefe, este es el carro que traía Hernán. Algo le ha de haber pasado. Llévatelo al taller. A ver si no lo agarró la policía, ¿eh? Pero eso y más se merecen. Ya les he dicho que no debe sacar un carro sin permiso. Y mucho menos si es robado. Allá nos vemos.
pase el alto. Mire, déjese de bromas y circúlele, por favor. En aquellos coches van unos rateros. Toda una banda de robacoches. Mire, señorita, están saliendo de la Plaza de Toros y tengo que tener el área despejada. Es que, por favor, circúlele. Se nos van, Capulina. Se nos van. Se nos van, Capulina. Y por favor, maneja con precaución. Capulina, se nos van. Ese es el escondite de los robacoches. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a ver si está el coche de tus patrones ahí. Ah, sí. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ay, sí está! ¡Ya no me van a llevar a la cárcel! Espérame tantito. ¿Qué haces? Voy a quitarle una llanta para que no me lo vuelvan a robar. Ay, Capulina, faltan 2 horas para que lleguen mis patrones. ¡El enano! Le sacaremos más dinero vendiéndolo en partes. Tienen ustedes el carro de mi Lorenza, digo, del patrón de mi Lorenza, pues queremos que nos lo entreguen, si no... ¿Si no qué? Pues avisaremos a la policía. ¡Está loco! ¡Deténgalos! Oye, ¿quién sabe qué está pasando aquí? ¡Vámonos! ¡Quietos o disparo! Yo creo que algo está descompuesto porque en la televisión siempre se rinden. Pero eso no es la televisión. ¿Y tú crees que se habrán dado cuenta? ¡Basta ya! Lo siento porque nosotros no acostumbramos matar a nadie. Pero tendremos que eliminarlos. Sí, yo me echo el gordito. No, aquí no. Esto necesita parecer un accidente. Ellos traen su carro. ¿Qué tal si los llevamos al desierto y allí los abandonamos? Ajá, no. No, en el desierto no, porque nos vamos a morir de sed. Pues de eso se trata. ¿Qué no les da vergüenza? ¿Querer matar así a un pobre par de inocentes? Después de que mi Capulina les vende ricos jugos a todos los que están muertos de sed. Al contrario, cuando la gente lo sepa, lo extrañará con más gusto. ¡Ah! ¡Qué publicidad! Y vendo más jugos, junto más dinero y nos casamos. ¡Ay! Capulina, ¿de veras te quieres casar conmigo? Sí. ¡Ay!
Oiga, ¿usted es la autoridad aquí? Sí. ¿Por qué no nos casa? Sí, sí, jefe. A mí me encantan las bodas. Hay que cumplirle su última voluntad. Sí, jefe, cállate, jefe, cállate. Pero es que todos ustedes están locos. Ese carro tiene que salir inmediatamente. Y a estos dos me lo dejan en medio del desierto. Cuando los encuentren, creerán que fue un verdadero accidente. Sí. Y ya me lo descarburó, ¿no? No te preocupes. Solo le quité el cable del distribuidor. Y así el carro ya no podrá arrancar. Y no podrán salir de aquí. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Y vámonos! Al fin solo. Nadie nos ve. Estamos solitos. ¿No me vas a pedir algo? Dame unos pasadores. Ya listo, quedó como nuevo. Vámonos rápido, que ya me lo llegan mis patrones. Pero mi comandante, ya le expliqué que me raptaron con todo y patrulla. Y me pasé toda la noche arreglándola. Cambio. De todos modos, 10 días de arresto. Cambio y fuera. Todo por culpa de ese gordo. Quiero advertirle que... ¡Deténgase! ¡Espere!
Unidad 56, llamada de emergencia. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Persigo a un malhechor en el kilómetro 15 de San Pedro Garza García con rumbo a Monterrey. Acudan a prestar auxilio. Repito, acudan a prestar auxilio. Cambio. ¿Anotaron las placas? ¡Están rodeados! ¡No intenten escapar! ¡Salgan con las manos en alto! No, no, no disparen. Somos inocentes. Lo que pasa es que venimos siguiendo a un enano que se robó un coche y el coche es del patrón de mi novia. Ella es mi novia, Lorenza. Miren. Miren. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Agárrenlos! Espósalos. Vámonos. Toma. Oye, ¿a qué horas quedaron de llegar tus patrones? A las 5 en punto. ¡Ah, vaya! Son las 5 en punto. ¿Ah? ¿Eh? ¿Y? ¡Oh! ¡Oh!
señora, ¿cómo está? Lorenza, ¿cómo estás? ¿Alguna novedad? No, patrona. Capulina me ayudó a cuidar. ¿Qué pasó, mi Capu? ¿Cómo estamos? Bueno, estaba bien, pero ahora ya estoy adoloridito. Ándale, no se me haga, que usted es bien aguantador y gracias. ¡Gerardo! ¡Mira! ¡El coche! María Eugenia, esto es imposible. Es lo más extraño que he visto. ¿Pasa algo, patroncita? ¡Claro que pasa! Es el coche que nos han robado hace 3 años. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Explíquense. Capulina lo encontró. Pues esta ha sido una sorpresa estupenda. Mil gracias, Capulina. Entonces, ¿este coche es de ustedes? Ajá. Siempre. Ah, ¿y los documentos? Burdas falsificaciones. Este carro siempre ha sido nuestro, ¿verdad, María? Fue el primer coche que compramos, por eso lo hemos conservado durante tantos años. Y yo pagué y pagué letras durante 3 años. No te preocupes, podemos empezar a pagar otro. No hace falta, nosotros no lo necesitamos. Ustedes se van a casar y como Capulina lo encontró, será nuestro primer regalo de boda. Gracias, señora, muchas gracias. Entonces, ¿me lo van a regalar de regalo de boda? A ti no, a Lorenza. Es lo mismo, cuando nos casemos será tuyo, mi amor. Bueno, mitad y mitad. Bueno, ¿cuál quieres? ¿La de adelante o la de atrás? Me da igual. No, porque mira, la de adelante se maneja y la de atrás se echa gasolina. Yo escojo la de adelante. Ah, no, yo no le voy a poner gasolina. Entonces, yo la de adelante, yo manejo y tú le empujas. Como tú quieras, mi amor. ¡Dáselo! ¿El coche? El beso. ¡Armas! ¡Las manos en alto! ¡Rápido! ¡Muévanse! En todas partes del mundo hay poderosas bandas de robacoches bien organizadas. Y muchos policías mueren cada año tratando de recuperar los autos robados. Por favor, no dejen las llaves pegadas ni sus automóviles toda la noche en la calle. Además, cuando vayan a comprar un automóvil, fíjense que sus papeles estén perfectamente bien legalizados. No les vaya a pasar lo que a mí. Perdón.